Museo Tamayo Arte Contemporáneo se encuentra en la primera sección del Bosque de Chapultepec, un área urbana en la que confluyen la cultura y la naturaleza, y que es visitada literalmente por miles de personas diariamente. Fue una de las razones por las cuales Rufino Tamayo quiso que el museo estuviera aquí, batalló muchos años en conseguir el terreno donde estamos hoy ubicados, porque quería justo también beneficiarse del flujo de público que circula a Chapultepec. La idea de Rufino Tamayo fue legar su gran colección de pintura del siglo XX para conformar un espacio que acercara directamente a un amplio público al lenguaje plástico y visual de diversos países, y darle vitalidad al ambiente cultural que se vivía al inicio de la década de los 80. Este es un museo de arte contemporáneo internacional, así lo pensó Tamayo, esa vocación le dio, y no es un museo dedicado a la obra de Tamayo. Claro que Tamayo está considerado dentro del proyecto, pero el propio artista no quiso que el museo estuviese dedicado a su obra, sino a el desarrollo del arte contemporáneo internacional, y en base a eso está realizado el proyecto que lleva a cabo el museo permanentemente. Eso va a obligar al museo a tener, digamos, como varias vocaciones. La primera, que va a ser la difusión de la obra de su fundador, Rufino Tamayo. La segunda, la difusión de la colección permanente que lega Rufino Tamayo, que es una colección de arte moderno. Y la tercera, que es quizá la central y la más importante porque es la que concibe en su origen Tamayo cuando funda este museo, que es la difusión del arte contemporáneo, la difusión del arte que se está produciendo hoy en día. Para el diseño y la construcción del edificio, Tamayo trabajó muy de cerca con los arquitectos Teodoro González de León y Abraham Zabludovsky. Así, desde el proyecto original, las instalaciones constituyeron uno de los pocos ejemplos en México de arquitectura contemporánea destinada a la labor museística. Su característica forma piramidal remite estilizadamente a la herencia prehispánica. Es un gran edificio de museo que dentro del bosque, que es, le ayuda claramente. Y es un edificio que inicialmente tenía un programa orientado hacia lo que es el arte moderno, escultura, pintura, prácticamente, pero que también se adaptó muy bien a las exigencias del arte contemporáneo, o que exige de una manera muy interesante que los artistas respondan a la arquitectura. Ahí podríamos decir también que el edificio forma parte de la colección. Una pieza más de esa colección que tiene que pensarse en conjunto. Y creo que en ese sentido, como que es un edificio que refleja la vocación de Tamayo como artista y de Tamayo como coleccionista y como institución. El Museo Tamayo abrió sus puertas el 29 de mayo de 1981 con el patrocinio de Grupo Alfa y la Fundación Cultural Televisa. Aquí podemos ver la invitación de inauguración que tenía una mixografía original de Tamayo que ahora son piezas de colección, y en este caso pues tenemos esta memoria del primer momento del museo, en donde podemos ir viendo el desarrollo de ese entrecruzamiento en donde la iniciativa privada, el gobierno del estado y un particular se unen para crear un bien común superior, que es un museo. Y me parece que este fue el primer museo que en México que funcionó de esa manera. En sus primeros años de vida, el museo organizó exposiciones memorables. Entre ellas destaca muy claramente la retrospectiva que se hizo de Picasso en 1982. Un recuento del arte francés que se hace también,
la retrospectiva de David Hockney, que fue un acontecimiento cultural también en aquel primer momento de la historia de este museo. Al terminar la administración Televisa, el museo pasó a formar parte del patrimonio nacional bajo la dirección del Instituto Nacional de Bellas Artes y fue reinaugurado en septiembre de 1986. Este es el depósito de obra donde podemos encontrar que es el corazón del museo, es el Sancto Sanctorum del museo, en donde conservamos a una temperatura adecuada todo este acervo. Tenemos la pieza más antigua de la colección, es este Joan Miró, es una pieza de 1927. Denota en gran medida ese espíritu renovador de la vanguardia, esa idea de sintetizar y de expresar ideas de una manera no narrativa, sino más bien simbólica. Tenemos una pieza de René Magritte, que es característica de este movimiento tan importante que fue el surrealismo. Esta es una pieza de Anthony Tapies, un artista también importante para el desarrollo del arte abstracto internacional. Y tenemos una pieza de Rothko dentro de la colección. Es una pieza emblemática de los años 40, en donde empieza a formular su lenguaje clásico, que lo va a hacer un artista sobresaliente dentro de la corriente del expresionismo abstracto norteamericano. Y acá podemos ver una de las piezas ya de la colección ampliada, que es un Rothko ya clásico de 1968, en estos colores oscuros que fue adquiriendo la coloración de su obra ya en los años 70, pocos años antes de que se quitara la vida. Una parte importante de la colección también considera el arte latinoamericano. En este caso estamos viendo una obra de Fernando de Sislo, un pintor peruano. Tamayo tuvo un cuidado especial en incorporar obras de artistas mexicanos y entre ellos tiene un lugar sobresaliente Francisco Toledo. Aquí tenemos cuatro piezas de Toledo de una importancia subrayada, en donde podemos encontrar una síntesis de toda la producción del artista, ¿no? Desde su abordaje del cuerpo humano, desde ese simbolismo de lo prehispánico, de lo indígena, hasta el tema de los animales, que ha convertido Toledo en un asunto capital dentro de su obra. Hay piezas también de artistas que han expuesto en el museo y que por su importancia o por la aportación que han hecho al desarrollo de la historia del arte, se han incorporado a la colección del museo. El museo quedó con dos colecciones, digámoslo así, una que va por la línea del arte moderno, que coleccionaba el mismo Rufino Tamayo, y otra que se fue generando a través de los años, iniciando con la gestión de Osvaldo Sánchez, donde se empezaron a adquirir obras de lo que hoy en día llamamos arte contemporáneo. Rufino Tamayo es uno de los más grandes pintores de la historia del arte universal. Tamayo era un gran personaje, era un hombre con un mundo interior muy fuerte, era un personaje cultural. Cuando me tocó conocerlo era una suerte como de rockstar en el contexto donde se movía, era todo el mundo quería alguna palabra con él, pero tenía un mundo interior muy fuerte, muy interesante, era un individuo de grandes y largos silencios. Nació en la ciudad de Oaxaca en 1899 y falleció en la Ciudad de México en 1991. Su vida y su producción abarcaron prácticamente todo el siglo XX. Tamayo había sido un niño indígena, pobre, huérfano, tenía todo en contra, y sin embargo fue un individuo que se construyó a sí mismo, que logró trascender su condición para al final llegar a ser un gran personaje de la cultura, un gran intelectual, un gran traductor de todo el sentimiento, de todo el pensamiento
de la espiritualidad de una época. En la capital del país, hacia 1915, el joven Tamayo pasó por la Academia de San Carlos. Tamayo tomó de la academia lo que pudo haber tomado, que fue muy sólido y muy importante. Si usted ve cualquier composición de un cuadro de Tamayo, va a encontrar que es perfecta. Tuvo como profesor a Saturnino Herrán o a Germán Gedovius, pero ellos le aportaron poco realmente, porque el interés de Tamayo estaba puesto en una nueva visión del arte. Tamayo tenía una dualidad muy fuerte. Él tenía una raíz profundísima en el arte popular y en el arte prehispánico, pero también tenía una voluntad muy sólida, muy fuerte, en apropiarse de la vanguardia internacional. En 1926, Tamayo hizo su primer viaje a Nueva York, pero las penurias económicas lo obligaron a regresar. Sin embargo, la calidad de su pintura no tardó en ser apreciada por el público y la crítica nacional e internacional. Volvió a Nueva York en 1938 para residir ahí varios años, ya como un artista reconocido. Hacia 1949 se estableció en París hasta fines de la década de los 50. Desde aquel momento, su obra comenzó a ser exhibida y mencionada junto a la de los pintores más sobresalientes del siglo XX. Hay un momento en Nueva York, en los años 40, en el que su pintura es mucho más cara que la del propio Picasso. Está representado por las galerías más importantes que hay en Nueva York, y donde al estudio y a la casa de Tamayo llegan los grandes coleccionistas como los Rockefeller o como los Phillips. En 1934, había contraído matrimonio con Olga Flores Rivas. Olga fue su modelo, su crítica, su alma gemela, su compañera hasta el final de su vida. Creo que su gran conecte con la realidad era Olga, con quien estuvo casado alrededor de 65, 66 años. Y Olga era este conducto maravilloso para que Tamayo se comunicara con el exterior. El año de 1950 marcó un parteaguas para el arte en nuestro país. Tamayo, Rivera, Siqueiros y Orozco representaron a México por primera vez en la Bienal de Venecia. Por primera vez hay un pabellón mexicano en la Bienal de Venecia, en donde se le otorga un premio a Siqueiros, pero donde toda la prensa se vuelca a analizar y estudiar el arte de Tamayo. Esto le abre la puerta de París, la puerta grande, para que Tamayo llegue a tener una serie de exposiciones en los museos más importantes europeos. Poco después de legar su colección de arte, constituyeron la Fundación Olga y Rufino Tamayo en 1989. Fue un acto de compromiso a futuro para apoyar económicamente la infraestructura, los proyectos y la programación del museo. Actualmente, se puede encontrar obra de Tamayo en diferentes museos alrededor de México y el mundo, aunque el propio Museo Tamayo también conserva algunas piezas clave en su acervo. Hay algunas piezas de la producción de Tamayo, de un Tamayo maduro de la segunda mitad del siglo XX, entre los que destaca un retrato de Olga. Es un retrato, a mi modo de ver, de los más importantes que se pintaron en la segunda mitad del siglo XX, y una obra emblemática que se llama Hombre a la Puerta, en el que podemos encontrar también ese referente al arte popular que Tamayo siempre consideró dentro de su pintura. Por acá tenemos un cuadro que es una de las piezas emblemáticas de la colección respecto de Tamayo, que es un cuadro de una naturaleza muerta, estas sandías tan clásicas dentro de la trayectoria de Tamayo, pero que tienen
lo mismo esta idea de un arte contemporáneo, una naturaleza muerta abordada desde una perspectiva totalmente novedosa, desde una perspectiva de revitalizar los géneros clásicos de la pintura y que pues de alguna manera son una aportación del arte mexicano al arte universal. Tal vez sería importante compartirles el cuadro último que dejó Tamayo en proceso sobre su caballete de trabajo, pocas veces se puede ver, para ver un poco cómo era el proceso de trabajo de Tamayo. Tamayo no bocetaba sobre papel y es interesante ver cómo él bocetaba directamente sobre la tela y después iba cubriendo el dibujo, muchas veces primoroso, con la pintura y lamentablemente se perdía por completo este primer esquema. En el año 2012, el museo reabrió sus puertas tras un periodo de remodelación y ampliación de sus espacios. Es una ampliación muy buena, me parece a mí. Una ampliación que no se percibe, que no afectó negativamente el programa original del edificio, que lo que hicieron fue adicionarle unas salas aledañas a las salas existentes. Estamos activamente haciendo relaciones internacionales con otros museos en Estados Unidos, en Europa, en América Latina, generando exposiciones que viajan de allá hacia acá y de aquí hacia allá. Se concibe desde muchas gestiones antes, pero que se realiza a partir de 2011. En 2011 el museo cierra, está cerrado un año, con programación intermitente para no estar cerrado totalmente. Y en agosto de 2012 se reabre con el proyecto de la ampliación que corre a cargo de Teodoro González de León y que busca respetar esos orígenes del museo, pero incorporar nuevas cosas. Cuando tú recorres el museo, puedes notar, si bien está muy bien integrados todos los espacios, puedes notar qué parte es la anterior y qué parte es el resultado de la remodelación por los techos planos, más altos, rielados, con una iluminación móvil que permite iluminar las obras desde diferentes perspectivas. Son espacios muy favorables para la presentación en diferentes formatos de obra porque se adaptan para instalaciones monumentales, así como para pequeños formatos, fotografías o dibujos, por ejemplo. Entonces, eso es muy importante para poder tener un buen espacio para trabajar las curadurías, las exposiciones y tener un espacio que acoja bien ese tipo de proyecto. Entonces, se va a volver también un espacio muchísimo más dinámico para albergar una gran multiplicidad de actividades, piezas, exposiciones, gente, públicos con distintos intereses. Va a haber estos espacios de servicios que antes no había, como la tienda, el restaurante, espacios pedagógicos que no existían antes, donde la gente pudiera venir a realizar actividades educativas relacionadas con las exposiciones, porque también la concepción de un museo que educa era diferente. Sobre todo el departamento educativo genera toda una serie de actividades, entre ellas las más tradicionales, como son los talleres, las visitas guiadas. Además de eso, nosotros llevamos como una dinámica específica de pedagogía, donde tratamos de analizar no solamente los contenidos de las exposiciones actuales o en turno, sino que también se trata de analizar temáticas a largo plazo con las que podamos tener un diálogo constante con el público. Entonces, a partir de esas, se deciden llevar a cabo simposios, conferencias. Existe también un camión que circula fuera del museo. Hoy en día se llama Jugando con Tamayo. El camión está equipado como un museo de la obra de Tamayo. Cuando el camión sale, son talleres que están vinculados con la producción artística de nuestro tiempo y que en ese sentido guardan una relación también distinta con lo que sucede en el espacio del museo, ¿no? No es este apéndice que sale y habla de la obra del fundador del museo y que entonces cuando tú llegas, pues dices, bueno, ¿qué tiene que ver eso que me contaron de Tamayo con esto que me estoy encontrando aquí? El Museo Tamayo Arte Contemporáneo es una institución que exhibe lo más actual de la plástica, la gráfica, el video, las instalaciones. Un espacio que se renueva constantemente para acercar a todo tipo de público a las distintas formas de expresión artística.
Algunas exposiciones han sido muy relevantes, como la del artista belga-mexicano Francis Alice o la de la japonesa Yayoi Kusama, que convocó a una inusual afluencia de visitantes. Yo creo que hoy se vive también otra dinámica con los públicos, las audiencias, con la relación que tienen las redes sociales con el público de alguna forma. Obviamente Yayoi Kusama es una artista importantísima ya para la historia del arte reciente, inclusive. Pero bueno, sí creo que fue una exposición que de alguna forma se benefició de toda la mediación que hubo de por medio. Y el museo se vio, bueno, en una situación favorable para sí mismo, porque hoy podemos tratar de hablar con esos públicos que normalmente no llegan hasta el museo para que regresen y que se den cuenta de todas otras manifestaciones que suceden constantemente en este tipo de espacios. Cuando yo llegué estaba la exposición de Yayoi Kusama en pleno auge y el museo no daba abasto para ese volumen de visitantes. Generó una crisis muy positiva en la medida en que puso a prueba los límites de la misma institución, del equipo de la institución, y nos puso a reaccionar muy creativamente a una situación que no había sucedido prácticamente en décadas, ¿no?, en un museo como el Tamayo. Eso lo estamos aprovechando para empezar a vincular a un público más joven que no necesariamente había visitado museos antes. Este tipo de ejercicios que tienen que ver con la función del museo, la mediación del arte para el museo y también la función de las colecciones y el desarrollo de las colecciones, todas las funciones.